las grandes ciudades de este país, pero también aumentan los peligros. Un estudio de la Universidad de California, San Francisco, revela que entre 2014 y 2018 hubo más de 39.000 lesiones relacionadas con estas patinetas, lo que significa un aumento del más del 200%. En el mismo periodo, más de 3.000 usuarios fueron hospitalizados por heridas vinculadas con el uso de los scooters, un incremento del 365%. De esos pacientes, uno de cada tres tuvo lesiones en el cráneo, un promedio que es el doble que sufren los ciclistas. El alto número de heridos preocupa a los expertos, quienes reclaman mayor precaución a quienes usan estas patinetas eléctricas como nuevo medio de transporte. Francisco Cuevas habló con los usuarios. Es un medio de transporte económico muy accesible, divertido y sumamente popular en ciudades como Los Ángeles. José Miranda utiliza estos patines eléctricos con mucha frecuencia. Regularmente para transportarme hacia el trabajo. Y sí, son efectivos y económicos. Pero ahora un estudio de la Universidad de California en San Francisco dispara la alarma, analizando datos nacionales de centros médicos que muestran un aumento considerable de hospitalizaciones por lesiones craneales, como esta mujer en Chula Vista, quien estuvo en coma luego de una caída de un scooter. Autores del estudio señalan como el mayor problema el poco uso de cascos. Entre los usuarios lesionados por caídas de estos patines está un 78% en zonas urbanas y un 20% en zonas rurales. Es más grande cuando van dos personas en el scooter y van rápido. Entre las lesiones más comunes están las fracturas, las contusiones y cortaduras por las caídas. Una caída pasa de repente y puedes caerte y te puedes, you know, pegar en la cabeza y solo por andar en un scooter que ni siquiera es tuyo. Ciudades por todo el país han comenzado a prohibir el uso de estos patines eléctricos. La ciudad de Santa Mónica ha asignado zonas especiales, pero los investigadores de este estudio insisten que la única manera de reducir estas lesiones es con el uso mandatorio de cascos. Noticias Telemundo contactó a Bird, Uber y Lime, y esta última dijo a Noticias Telemundo que han invertido más de 3 millones de dólares en programas de educación y se han comprometido a donar 250 mil cascos. Pero con el aumento de la popularidad de estos patines, expertos anticipan más lesiones. En Santa Mónica, California.